el productor Harvey Weinstein, acusado el 25 de mayo de una violación en 2013 y de una agresión sexual en 2004, se ha declarado inocente ante los jueces de Manhattan. El productor de 66 años, catalizador del movimiento Almohadilla Me Too después de haber sido acusado por casi 100 mujeres de abusos sexuales que van desde hostigamiento hasta violación, se ha declarado inocente de 3 cargos, uno por agresión sexual. Y 2 por violación. En caso de condena, corre el riesgo de hasta 25 años de prisión. Harvey Weinstein, con traje oscuro y corbata, dijo unas pocas palabras en la audiencia, frente a una sala abarrotada. «No culpable», respondió con una voz apenas audible. En varias ocasiones, simplemente respondió sí, cuando el juez le recordó las condiciones de libertad condicional. Fue su abogado, Ben Brafman, quien habló durante la mayor parte de la audiencia, recordando la presunción de inocencia que debería tener el productor, aunque los presuntos abusos sexuales de Weinstein han sido ampliamente airados en los medios de comunicación y también contrastados por la prensa. La identidad de la mujer que acusa a Weinstein de violación no ha sido revelada. Ben Brafman afirmó que tuvo una relación de 10 años con el productor, pero esta información no ha sido confirmada. La mujer que la acusa de agresión sexual es Lucia Evans, ahora consultora de marketing y aspirante a actriz en ese momento. Ella dice que Weinstein la obligó a hacerle una felación en las oficinas de la productora Miramax, y a cambio él la colocaría en un reality para modelos, Project Runway. Weinstein, a través de la voz de sus abogados, ha negado, desde las primeras revelaciones en su contra en octubre pasado, cualquier relación sexual no deseada. Permanece en libertad, por una fianza de $1 millón, aunque tiene obligatorio el uso de un brazalete electrónico y viajes limitados a los estados de Nueva York y Connecticut. También es sujeto de investigaciones criminales en Los Ángeles y Londres, pero Nueva York es la única jurisdicción donde se le ha acusado formalmente en esta etapa. Él también ha sido demandado por otra docena de mujeres. Se espera que la preparación para su juicio se demore meses, y la defensa está luchando para tratar de evitar que otras mujeres que dicen haber sido agredidas por él, testifiquen. Los especialistas no excluyen que Weinstein que se declare culpable, a fin de obtener una sentencia reducida, si sus abogados consideraron que el juicio no ha tenido éxito.